y bienvenidos nuevamente al canal. Yo soy Semi y si tú eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y le des clic a la campanita para que cuando yo suba nuevo video te llegue una notificación y así no te pierdas ninguna receta. Y bakers, como pueden ver en el título del video, el día de hoy vamos a hacer unos deliciosos brownies especiales e ideales para vender. Y estos brownies quedan deliciosos porque vamos a estar utilizando los productos de IMCO Santa Elena, como por ejemplo el cacao en polvo, que está delicioso, huele y sabe exquisito. Y para darle un toque especial a nuestros brownies, le vamos a agregar estos cacao nibs, que son trozos de cacao. Pero bueno, estos productos son de muy buena calidad y hacen que tus recetas queden espectaculares. Ya saben que todos los ingredientes se los voy a estar dejando aquí abajo en la cajita de información, así como a lo largo del video. Y si tú quieres ver cómo hacer estos deliciosos brownies súper chocolatosos, sigue viendo el video. Bakers, para comenzar con esta deliciosa receta, vamos a poner en un tazón 220 gramos de mantequilla sin sal que debe de estar derretida. Agregamos también 120 gramos de cacao en polvo sin azúcar. Yo estoy utilizando el cacao de IMCO Santa Elena. Añadimos 3 huevos, media cucharada de extracto de vainilla y 460 gramos de azúcar estándar. Mezclamos con un batidor de globo o incluso puede ser con una espátula de silicón. Lo importante es que todos los ingredientes se integren bien hasta que no se vea la diferencia entre ellos, es decir, hasta obtener una mezcla homogénea. Como puedes ver, es una mezcla que queda un poco espesa. Y una vez que esté lista, agregamos 120 gramos de harina de trigo, también conocida como harina para todo uso, y mezclamos únicamente hasta que la harina se integre bien, ya que no queremos mezclar de más porque se desarrolla el gluten. Ahora, para darle textura a nuestros brownies, voy a agregar aquí 50 gramos de nibs de cacao, que son trocitos de la semilla del cacao natural tostado. Son muy nutritivos y saludables. Es un superalimento que le agrega todo el aroma del cacao, además de darle un toque crunchy y con un delicioso e intenso sabor a chocolate puro, ligeramente amargo. Y bueno, mezclamos hasta integrar y ahora sí, ya está lista nuestra mezcla. Aquí tengo un molde antiadherente de 12 cavidades cuadradas, pero aún así, aunque sea antiadherente, te recomiendo que recubras cada cavidad con tu desmoldante preferido. Y vamos a colocar 3 scoops de nieve en cada cavidad. Y no te preocupes si la mezcla no está bien distribuida en el molde, ya que con el calor del horno se expande y distribuye perfectamente. Una vez que terminemos de llenar el molde, vamos a llevar a hornear a 170 grados Celsius durante 25 minutos. Pasado este tiempo, sacamos del horno y dejamos enfriar por completo, ya que los brownies son muy suaves y si desmoldamos estando calientes, se nos pueden romper. Y bueno, una vez que se enfriaron, vamos a desmoldar y listo, bakers. Así quedan nuestros deliciosos brownies. Pero te voy a mostrar una decoración sencilla pero deliciosa. En un tazón vamos a colocar 20 gramos de manteca de cacao, 30 gramos de pasta de cacao de Emma Superfood y agregamos 50 gramos de crema para batir. Puedes usar el sabor de tu preferencia. Yo usé una sabor chocolate para obtener un sabor más intenso. Metemos al microondas por 50 segundos y mezclamos y mezclamos y mezclamos hasta que la manteca y la pasta de cacao se disuelvan. Ahora vamos a taparlo con papel film, asegurándonos de que el papel toque el ganache para evitar que se haga una costrita. Así que una vez que esté bien frío, lo vaciamos a un botecito o a una manga pastelera con una duya y colocamos sobre nuestros brownies deliciosos. No tienen idea del sabor tan riquísimo y chocolatoso de estos brownies. Y bueno, para finalizar, decoramos con nuestros toppings preferidos. Yo le puse nuez, coco y confeti de azúcar, pero puedes usar almendras, cerezas, nueces enteras y una infinidad de toppings deliciosos. Y listo, bakers, terminamos nuestros brownies. Ahora solo queda empacarlos y ya están listos para vender.
y rápido es hacer estos brownies tan suavecitos y deliciosos. Si tú haces esta o alguna de mis otras recetas, mándame la foto de tu postre a cualquiera de mis redes sociales que va a estar aquí abajo en la cajita de información o utiliza el hashtag SemiBaker. Y si te gustó el video, dale like, comenta, suscríbete, dale click a la campanita, pero sobre todo comparte este video para que cada día seamos muchísimos más bakers. Y nos vemos en el próximo video. Bye.